Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos un poco tristes porque este es el final de este ciclo de pláticas que ha sido todo un éxito. Hemos tenido excelentes comentarios. Hoy vamos a cerrar con broche de oro y bueno, pues muy contentos por todos sus comentarios que nos han hecho llegar, ¿no? Las llamadas, los inbox y demás. Muchísimas gracias. Obviamente un trabajo importante. Quiero hacer un reconocimiento a la comunidad Batuk, quiero hacer un reconocimiento a Koji. Quienes están al frente pues son Israel Giovanni y Julio Morales. Una buena mancuerna y bueno, con el apoyo de Skenda creo que logramos una tríada muy buena para lograr el objetivo que era pues llevar, era y es porque todavía no terminamos, pues llevar toda esta capacitación a todos los médicos de habla hispana, ¿no? Tenemos también público en Inglaterra, en Alemania, por ahí Julio nos dijo que hasta en China nos están viendo y eso pues nos pone muy contentos, muy emocionados. Sí, y bueno, pues antes de presentarles a nuestro invitado, al ponente de esta noche, vamos a enlazarnos precisamente con la cabeza de Batuk y la cabeza de Koji, que son Israel Giovanni y Julio Morales, quienes ya andan por aquí. Julio dice que no, Hola, hola. que siempre no. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, muy Todo muy bien. bien. Qué Muy bueno. bien, ¿Tristes doctor. o contentos? Nostalgia. Así es, después de una semana bien ajetreada, pero pues vamos a cerrar con lo mejor para el final. Perfecto, bien, pues los dejo en pantalla para que pues den su mensaje de clausura. Bueno. Julio, quisiera decir que nosotros tenemos, Julio y yo, en una conversación que tuvimos, una nostalgia muy grande porque se cumplió no un sueño, porque nosotros con Julio siempre hemos valorado que los sueños en realidad no tienen fecha de caducidad. En una meta que teníamos que era unir a Latinoamérica, sobre todo con Europa. Nuestros queridos amigos de Europa están siendo azotados fuertemente por esta enfermedad y por esta epidemia. Y pues en conversaciones que tenemos con ellos, nosotros queríamos unirnos. Bueno, se unió a países de Asia y, como decían anteriormente, hasta de África, a ver estas charlas con el único y exclusivo interés de integrarnos. Después de que pase todo esto, lo que se llamó la Triple Alianza, comunidad Batuk, comunidad COI y el gran Skenda, perdón. Esta triple alianza deja algo que se llama un hito histórico para la educación continuada de Latinoamérica, la cual tuvo el interés especial de unir médicos veteranos del mundo sin pensar de qué parte eras ni qué idioma tenías. De aquí vamos a salir, como decimos los colombianos, con más barraquera cuando pase esto para trabajar con más empatía, con más humanismos. Vamos a dejar las envidias, vamos a dejar todas estas zozobras, todos estos pruritos, digamos que hay que internos entre los médicos veterinarios, y nos vamos a unir más fuertemente como lo hicimos con el Global Veterinary Meeting. Para nosotros esto fue un hito histórico, para nosotros la alianza primaria que fue Comunidad Batuk y COI, que la verdad movemos muchas personas, ya son casi 10.000 personas educadas. Quiero decirles que nosotros continuamos haciendo educación continuada, no solo online, sino presencial, porque ya tenemos programados cursos en COI, en el centro de entrenamiento, de solo 10 a 15 personas, donde se le va a medir la temperatura a la persona, donde se le va a hacer una prueba de inmunodiagnóstico, donde se van a manejar todas las normas de bioseguridad. Y lo único es que pues nosotros siempre tenemos un gran porcentaje de extranjeros en nuestros cursos de toda Latinoamérica. Primariamente va a ser solo colombianos. ¿Por qué digo esto?
porque aparte de las felicitaciones que nos han dado, de los inbox, de los correos, de todo lo emocionante que ha sido el Global Veterinary Meeting, lo que nos han preguntado mucho es que si continuamos con los cursos que teníamos planeados, los entrenamientos. Lo bueno de la estructura de COI es que son entrenamientos máximo de 10 a 15 personas. Y esperamos que se restablezca todo para empezar eso como tal. Agradecemos fuertemente a Israel, a Citali, una pareja, un dúo mágico, el Mexican Power. Pues, tuve la oportunidad de conocerlos a ellos ya hace varios años, pero no pensé que en un momento de estos íbamos a hacer una alianza como la que hicimos ahora y lograr lo que hemos hecho. Para nosotros es un orgullo, para mí particular, presentarles hoy al veterinario de pequeños animales que a mí más admiro, es el doctor Jorge Borero. Y él sabe que yo no soy una persona, como dicen en México, cepillón ni nada de eso, y por eso le dije, profe Borero, lo necesito en el cierre de este gran evento. Paso a Julio, gracias a todos y espero verlos en los próximos eventos. Un abrazo. Bueno, pues yo creo, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, yo creo que pues Israel ya lo ha dicho todo. Agradecerles a todos los que se han conectado hasta el momento. Vamos a realizar al final de todo esto una pequeña rifa que les estaremos anunciando por la página de Koji y de Batuk. En las cuales las personas que se conectaron a los en vivos van a tener la posibilidad de tener algunos descuentos en nuestros cursos. Además, pues hoy sorprendido porque me escribieron de Rumania. En Rumania nos están viendo también. No sabía que allá hablaban español y pues quedé sorprendido. Habían según lo que ellos dicen, que porque hay muchas telenovelas mexicanas. Entonces, muy, muy contento con el resultado de todo esto. Gracias a todos los expositores, gracias a Esquenda por el apoyo, gracias a todos nuestros aliados, Medicina Veterinaria Práctica, Propoful, se me quedan algunos. Les recomiendo también, para hacerse acreedor del descuento, compartir este en vivo que vamos a tener ahora. Lo vamos a cerrar con lo mejor. El doctor Jorge Borero, pues es, yo digo que uno de los mejores veterinarios de Colombia y uno de los más íntegros en todos los campos. Solo resta decirle gracias a todo mundo y espero que les guste. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Y bien, pues acá estoy. Pues vamos a presentarles a nuestro invitado de esta noche que como comentábamos, bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro. Tuvimos excelentes ponentes y quiero decirles porque nosotros en la logística pues hacemos pruebas previas con cada ponente para ver que todo vaya bien, que el equipo funcione, que el audio funcione y demás. Pero también nos sirve mucho para conocer a los ponentes y debo decirles que todos y cada uno de ellos son excelentes personas, muy divertidas, muy humildes, con esa vocación de enseñar y bueno, pues también nosotros nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Así que vamos a presentarles a nuestro último ponente de este Global Veterinary Meeting y él es el doctor Jorge Hernando Borero López. Y les quiero platicar, el doctor es médico veterinario por la Universidad de La Salle de Bogotá, especialista en laboratorio clínico por la UTCA, diplomado en ecografía veterinaria por la ULS, diplomado en acupuntura veterinaria por la Universidad Nacional de Colombia, certificación de acupuntura Chi Institute Florida, esto en Estados Unidos, certificación en cirugía ortopédica por la AOVET, miembro de la Sociedad de Cardiólogos Veterinarios de Latinoamérica, la SCBLAC, estancia en cuidado crítico en Florida, en el ABS. Estudiante magíster en docencia universitaria por la ULS. Miembro AOVET, miembro REMIVET en Colombia, que es la red de medicina intensiva. Miembro BEPA del CAFE, conferencista invitado nacional e internacional. Temas de interés sobre medicina interna, anestesia, cirugía, emergencias y cuidado. Docente universitario en la Universidad San Martín,
y en la Universidad del Tolima. Director de Animal Medical Care, Unidad de Cuidado Crítico Veterinario, Práctica Privada en Medicina Interna, Cirugía Especializada y Cuidado Crítico de Perros y Gatos. También es autor de artículos sobre anestesia, gasometría y cirugía de perros y gatos. Y bueno, también aquí en este webinar, pues es un foro prácticamente mundial. Un placer recibir al doctor Jorge Forero. Doctor, ¿me ayudas con tu cámara y tu micrófono, por favor? Hola, doctor. Muy buenas noches y buenos días para otros lugares del continente y un placer, por supuesto, pertenecer a esta reunión. Excelente, doctor. Pues no te quitamos más tiempo. Adelante cuando tú quieras. Bienvenido. Bien. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, claramente lo decíamos Israel de Esquenda, al doctor Giovanni de Batuc, al doctor Julio Morales de COI. Realmente un placer alternar claramente con este equipo tan maravilloso que trabajó toda esta semana para podernos hoy reunir. Entonces, vamos a continuar este proceso académico tan interesante que hemos tenido. Tienen mi información, datos, cualquier cosa, por supuesto, con gusto, estaríamos informándonos y estaríamos hablando. Entonces vamos a dar inicio a la orientación. El tema que vamos a abordar hoy es un tema bastante importante y la manera en que lo quiero abordar es de la siguiente manera, es determinar cuando usted tiene en su consulta de cotidianidad o consulta de urgencias un paciente que muestra signos con una dificultad respiratoria. Podríamos pensar o encajarlo en un tipo de paciente que se llama paciente en distrés respiratorio agudo. Este paciente de distrés, como signo clínico, básicamente le indica a usted que ese paciente puede estar teniendo una alteración en el ingreso del oxígeno, en la capacidad de transferir correctamente desde el pulmón hacia los tejidos el oxígeno y que progresivamente empieza a disminuir o caer los niveles de oxígeno en sangre arterial y de esa manera los pacientes pueden presentar una signología de hipoxemia y vamos a ver más adelante otros signos asociados a esa hipoxemia. De ahí entonces nosotros entenderíamos que el paciente de distrés respiratorio agudo canino felino podría ser causado por una injuria directa al pulmón o una lesión que impida el ingreso o que impida una condición clínica secundaria a ese pulmón. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen un paciente felino que está siendo monitorizado, está suplementado con oxígeno y es un paciente en condición de distrés respiratorio agudo. Para esto, entonces, lo que quiero básicamente orientar es un algoritmo y vamos a ir hablando progresivamente. Simplemente si tienen en sus manos una hoja, pueden ir apuntando para que vayan completando ese algoritmo y esa estructura que vamos a ir entendiendo progresivamente. De ahí, entonces, tan pronto tenemos nuestro paciente que llega con dificultad respiratoria, deberíamos hacernos dos preguntas. Es primero, ¿hay un histórico o hay posibilidad de que el paciente haya tenido trauma o no haya tenido trauma? Muy bien. De igual manera, sea el caso A, con historia de trauma, B, el caso sin trauma, todo paciente, para que nos quede claro, todo paciente que manifieste alteraciones en la respiración o dificultad para respirar debe ser sometido a una suplementación de oxígeno. Existen múltiples técnicas de suplementación de oxígeno. Por ejemplo, en esta imagen, lo que nosotros estaríamos observando, vamos a verlo. En este paciente, es un paciente Golden Retriever que está teniendo un cuadro de dificultad respiratoria, de distrés. A este paciente le hemos hecho un ingreso de un catéter nasal y vamos a hacer una técnica que se denomina de jet o de alto flujo de oxígeno. ¿Cómo es esta técnica? Esta técnica, ustedes simplemente elevan un poco la nariz, hacen un poco de aplicación de anestésico local en la nariz, toman un catéter, puede ser un Red Rubber o puede ser una sonda urinaria, por ejemplo, para este paciente una sonda urinaria 12, 14, y vamos a pasarlo
por el meato, recordemos que la nariz tiene tres compartimentos, por el meato ventral de la nariz hasta el canto medial del ojo, ¿cierto? Entonces nos vamos hacia la zona medial, tal como lo estamos visualizando en el video. Pasamos. Estamos monitorizando en ese momento oximetría de pulso y determinamos de esa manera que nuestro paciente está teniendo una incorporación adecuada de oxigenación. Muy bien. Entonces, todo paciente, recordemos, debe ser suplementado con oxígeno. La técnica de JET es una técnica bastante buena, es tan buena que podemos nosotros suplementar técnicas casi que como si fueran ventilatorias en estos pacientes. Manejamos más o menos 15 litros por minuto de oxigenación. Podemos trabajar una fosa o las dos fosas según el valor de saturación que vayamos teniendo en nuestro paciente. Muy bien. Complementariamente, lo que vamos a estudiar es lo siguiente. Si vamos a enfocarnos, vamos a ir progresivamente en esta charla, entonces vamos a trabajar en primera instancia los pacientes con histórico de trauma. Llega el paciente, tiene historia de trauma. Y lo que vamos a determinar es cómo es su respiración. ¿Es una respiración de tipo superficial y es corta? O sea, si esa respiración es superficial y corta, podríamos sospechar de una condición clínica de trauma específicamente a nivel de tórax. Dentro de la incidencia que tenemos nosotros de trauma cerrado, podríamos hacer esta descripción aquí en una estadística descriptiva en tipo de pastel. Lo que estamos viendo es que de acuerdo a la condición clínica traumática, podemos enfocar generalmente los pacientes con lesiones en pared torácica casi un 50% de los casos con origen traumático. De ahí tenemos fracturas costales, tórax inestable o chest plot, fracturas a nivel del esternón. Un 25% podría ser un grupo de pacientes con lesiones pulmonares, donde tenemos contusión pulmonar, hemotórax, neumotórax y ruptura traqueobronquial. Tenemos un 20% de lesiones cardiovasculares con contusión cardíaca, ruptura aórtica, ruptura o tapionamiento cardíaco. Y tendríamos un porcentaje de otro tipo de lesiones, por ejemplo, lesiones en diafragma o lesiones en el esófago. De ahí estaríamos envolviendo el grupo generalmente que envuelve los traumas asociados a pacientes con respiración corta y superficial. Estos pacientes se enfocarían principalmente o los clasificaríamos basado en qué tipo de órgano o qué estructura se está afectando, como lo estamos observando nosotros en el esquema. Muy bien, entonces, si este paciente que usted tiene en el momento de consulta se encuentra con una condición clínica de respiración corta y superficial, lo primero que tenemos que hacer es utilizar, si tenemos a nuestra mano el ecógrafo, poner el ecógrafo, o si tenemos un fonendoscopio, auscultamos, percutimos, determinamos si estamos escuchando un sonido que se denomina un sonido timpánico, muy diferente al claro pulmonar. Ustedes percuten, suena timpánico. Es un paciente indicador específicamente de hacer una toracocentesis. Con estas toracocentesis, rápidamente buscamos aliviar estructuras que se ocupen o que hagan enfermedad ocupante de espacio pleural, donde el paciente no puede hacer un adecuado intercambio o cuadro respiratorio. En la imagen estamos observando un gato que está en distrés respiratorio. Estos pacientes pueden llegar como están este paciente, con pérdida de conciencia, hacemos una intubación, hacemos una BCD rápido y por ecografía identificamos zonas que puedan tener líquido, hacemos punciones ecoguiadas, que es la tendencia más importante. Si nosotros vamos a la exploración ecográfica de tórax en el paciente con respiración corta y superficial, lo que ustedes van a encontrar es algo muy, muy rápido que nos orienta. En primera instancia, si ustedes hacen la imagen ecográfica, podemos hacer algo que se llama el T-FAST o T-FAST o el BED-BLUE, que es una aproximación clínica que hacemos por ecografía al paciente de urgencia y hacemos una visualización importante. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en estas respiraciones cortas y superficiales? Son pacientes que en la evaluación ecográfica no tienen deslizamiento pleural.
El deslizamiento pleural es un hallazgo que vemos ecográficamente cuando ponemos nuestro transductor, un microconvexo o un lineal, y empezamos a visualizar el deslizamiento del pulmón a nivel de la estructura pleural y vemos una estructura pleural o torácica, perdón, rígida, que sería pleura parietal, músculos intercostales, y vemos ese movimiento, ese cizallamiento, ese deslizamiento. Si ustedes lo que encuentran es un claro ejemplo de solo líneas A o reverberaciones sin deslizamiento pleural, estarían enfrentados muy seguramente a un neumotórax. Este paciente neumotórax podría ser asociado a un tórax abierto que permitió la entrada de aire desde el exterior hacia la parte interior, o tendríamos una caracterización de un neumotórax cerrado. De ahí podríamos pasar a entender esto, ¿cierto? Bien sea el TFAST, este documento puntualmente de TFAST que lo tenemos por la doctora Lisa Pounden de la Universidad de Minnesota, o ustedes van a encontrar frecuentemente documentación sobre ultrasonografía en pacientes de trauma, hacemos un algoritmo igualmente diagnóstico, determinamos si hay presentación o no presentación de deslizamientos pleurales, líneas B, las características del pulmón, líneas A, si vemos una entremezcla de las líneas A y B, si vemos líneas predominantes A y con patologías a nivel pulmonar, de ahí nosotros vamos a mirar o a orientarnos. Lo importante en esta condición inicial que estamos trabajando histórica de paciente con historia de trauma, si ustedes hacen la eco, ven ausencia de deslizamiento de membranas o de deslizamiento pleural y visualizan ondas, gran cantidad de ondas orientadoras o reverberaciones de gas orientadoras de condición de gas, es un claro ejemplo de paciente con condición de neumotórax. Aquí estamos viendo algunos ejemplos del Blue Protocol, donde estamos observando pacientes con neumotórax, condiciones de aire sin deslizamiento pleural. Hay una comunicación bastante importante de este trabajo. Lo recopiló, por supuesto, el doctor Greg Lisandro, que ha estado con nosotros, es una gran persona con nosotros. Él nos ha enseñado y nos ha dado la certificación del TFAST o el Global FAST. Dentro del Global FAST tenemos la valoración específicamente de tórax. El artículo que ustedes ven en pantalla es un artículo que pueden obtener, si no, simplemente lo pasamos por parte de los organizadores. Y vamos a tener clara información acerca de esta evaluación rápida del paciente en trauma. Recordemos entonces, vamos a ver claramente ausencia de deslizamiento y líneas A, reverberación de gas típica de los pacientes que están haciendo un proceso de neumotórax. Muy bien, continuando entonces dentro de la valoración, habrán otros algoritmos orientadores específicamente en estos pacientes. Lo que se ha pautado es que cuando usted coloca el eco, debe hacer como mínimo 5 exploraciones respiratorias para poder determinar qué tipo de condición clínica que está viendo usted. Determina si estamos ante patologías de neumotórax, efusiones o patologías pulmonares específicamente. Vemos ejemplos que se han documentado, estas imágenes que están observando están en el artículo del doctor Greg Lisandro, donde lo que tenemos que familiarizarnos es este signo de Batman o signo de cocodrilo, donde se genera una sombra acústica por cada costilla. Vemos el espacio intercostal donde vamos a visualizar el deslizamiento de membranas para ubicarnos en la parte pulmonar. Y ahí vamos viendo las otras condiciones. De esos neumotórax, lo que hay que entender es que progresivamente va haciendo colapso pulmonar. Estos son otros ejemplos de cómo veríamos nosotros ecográficamente. El último es una condición, el 4, es una condición típica de efusión para determinar condiciones patológicas de pulmón. Muy bien, entrando a ahondar un poco la parte de neumotórax, nosotros tenemos dos posibilidades de neumotórax. Un neumotórax que denominamos simple y otro neumotórax que hablamos nosotros, que es un neumotórax atención. Este neumotórax simple, básicamente cerrado, casi en un 10 o 30%, y en el 100% de los traumatórax donde hay penetración y lesión de la piel, músculos, espacios intercostales y se comunica
el espacio pleural al medio ambiente, el colapso es importante del pulmón, se pierde la presión negativa pulmonar y los pacientes desarrollan claramente un neumotórax simple. Estas condiciones, por decirlo así, son muy favorables. Estamos viendo la imagen, este pulmón colapsado, rápidamente le quitamos esa condición de entrada de aire y los pacientes tienen una evolución más o menos favorable. Si hay un desgarro de papel, ocurre un fenómeno que se denomina el fenómeno de bolsa de papel. Entonces ustedes suponen, rompen, ven la perforación y ven que el pulmón, por más aire que entramos, no puede expandirse correctamente. Tendríamos la segunda condición. La segunda condición estaríamos nosotros hablando de los neumotórax abiertos, ¿cierto? En el neumotórax abierto, lo que habría que tener en cuenta es una perforación, una herida clara en la exposición, donde estos pacientes, con poner un tubo, hacer un drenaje, aproximar las zonas donde está la apertura, tienen buen escenario. Uno, o ustedes muy seguramente han visto pacientes que llegan con el trauma de tórax, el mismo lóbulo pulmonar se asoma por los espacios intercostales y son escenas muy fuertes ver respirar un paciente de esa manera. Pero realmente el pronóstico de esos casos va muy bien. Trabajado tempranamente con una adecuada anestesia, un manejo aséptico de la técnica, los pacientes se comportan bastante bien. Si hay desgarros del parénquima o hay lesiones del pulmón, ahí mismo las corregimos y los pacientes van a mejorar. Si es una condición que amerita una cirugía con ventilador, lo mejor sería hacer un apósito rápido y referir rápidamente al lugar donde sería el procedimiento de estabilización quirúrgica. Quiero que veamos este caso. Es un paciente que tuvo un histórico de trauma, entonces tomé el modelo de ese pulmón para encontrar y explicar dos eventos. Uno es la ventilación con válvula de PEEP, que es prioritaria en los pacientes con neumotórax, pero el otro fenómeno es cómo ocurre toda la respiración paradójica, específicamente que ocurre en estas condiciones donde tenemos neumotórax a tensión. En estos pacientes podemos tener un comportamiento específicamente traumas cerrados o penetrantes que hacen desgarros considerables a nivel pulmonar. Los pacientes tienen hipoventilaciones bastante graves y son pacientes que si no son estabilizados rápidamente entran en parada cardiorrespiratoria y tenemos que trabajar. Hay que tener en cuenta que se ha descrito que casi el 20 o el 30% de los neumotórax a tensión no son diagnosticados. Eso es una alarma importante que tenemos que tener en cuenta. Vamos a suponer el ejemplo. Ustedes llegan al paciente con enfermedad, distrés respiratorio, empiezan a ventilar con suplementación de oxígeno, tubos endotraqueales, suplementan oxígeno y lo que están generando es entrada de aire al pulmón, pero ese pulmón está permitiendo un escape. Y eso genera que más neumotórax y cada vez que usted suplemente oxígeno el paciente entra más en crisis respiratoria, o sea, cada vez lo van a complicar aún más. Veamos entonces el ejemplo. Miren, inicialmente voy a ventilar estos pulmones sin válvula de PEEP, o sea, estoy haciendo una transferencia con una bolsa reservorio, un ambú, dando bolseo, y el paciente, mire que difícilmente llega. ¿Qué estoy haciendo? Aumentando la fuerza de presión, o sea, como si aumentáramos la presión de la vía aérea, y miren lo que se expande, son muy pocas zonas. Ahora veamos la diferencia cuando empezamos a trabajar con válvula de PEEP. Mire cómo rápidamente reclutamos alveolos que se encontraban patológicos. Miren lo que está haciendo, es insuflarlo y tratar de mantenerlo a una presión abierta. Para ir mirando dónde está el escape. Esta zona es la zona traumatizada. Vamos viendo el lóbulo caudal, ¿cierto? Muy posiblemente del pulmón. Mírenlo acá, como lo estamos viendo. Mira, aquí se ve perfecto. El lado derecho, donde está lesionando. Entonces, esto es lo que ocurre. Este paciente es un paciente con desenlace fatal. Llega el trauma, ventilamos, lo tratamos de estabilizar, reanimamos y el paciente fallece. Pero todo su pulmón estaba sano, salvo la parte caudal con un desgarro, una pequeña hematoma y gran pérdida de aire en esta zona.
es un neumotórax, atención por este tipo de desgarro, son pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos de estabilización rápida. Y si no se cuenta con eso, generalmente los desenlaces no van a ser favorables. Muy bien. Estos neumotoras, atención, lo importante es que son pacientes, como mencionamos, que tienen que ser estabilizados y operados rápidamente. Los pacientes muestran signos clínicos de enfisema subcutáneo. Los pacientes tienen desviaciones traqueales cuando ustedes toman las radiografías y los pacientes inician procesos de cianosis no responsiva a terapia de oxigenación. Muy bien. Estamos viendo la imagen radiográfica de un neumotórax. Es un debate importante. Muchas personas nos dicen que no sería pertinente tomar radiografía de tórax. En mi experiencia, lo que hacemos es simplemente tomamos la radiografía en el paciente en pie, disparamos rápidamente. Los pacientes no van a cambiar su distrés. Como se encuentre, disparamos la radiografía y podemos darnos una apariencia rápida de la parte costal, de las costillas, a ver qué otro tipo de lesiones tenemos. Entonces, es importante realmente acompañar. Lógicamente, la liberación del espacio, del aire que se ocupa en el tercer espacio, en el espacio pleural, lo importante sería entonces desocuparlo, nosotros reponer ese tipo de paciente. Muy bien. Entonces, eso sería, en primera instancia, un paciente de trauma que tiene una respiración corta y superficial. Muy bien. Ahora vamos al otro paciente. Es un paciente con historia de trauma, pero cuya respiración, ¿cierto?, es más bien laboriosa y obstructiva. Hace labor para poder respirar y se nota mucho trabajo para hacer respiración. Perfecto, mucho trabajo. Estos pacientes podrían redundar en dos tipos de escenarios, ¿cierto? En primera instancia, si es un paciente que está haciendo ese comportamiento laborioso y obstructivo, tendríamos que hacer radiografía. En otra condición, es el paciente que tuvo un trauma, no está haciendo respiración superficial ni corta, no está haciendo respiración laboriosa, sino aparentemente está en una respiración adecuada. La recomendación en ese caso, puntualmente, en este caso, es un paciente que se queda en el hospital, estamos monitorizándolo de 24 a 48 horas, vamos viendo el seguimiento y se hace estudios radiográficos periódicos. Estamos hablando dos o tres radiografías al día para estar viendo el comportamiento pulmonar. Un chequeo ecográfico para estar evaluando. Y está conectado generalmente un saturador de oxígeno, una actividad eléctrica, un monitoreo más o menos básico para este tipo de paciente. Vamos a enfocarnos entonces en el paciente que entrara en una respiración laboriosa, obstructiva. ¿Es claro? A ese le vamos a tomar una placa radiográfica. Una vez que tomamos esa radiografía, vamos a encontrarnos con tres escenarios. ¿Cierto? Trauma que está respirando laborioso y obstructivo, tomamos radiografías y podemos ver un estadio de contusión pulmonar, una asociación de fractura de arcos costales o del mismo esternón, o pacientes que puedan estar involucrándose con hernias diafragmáticas. Claramente, la hernia diafragmática muchas veces la vamos a ver muy clínicamente. Si hacemos el eco, vamos a identificar estructuras internamente, pero la radiografía es un buen orientador para estos pacientes que están con respiración laboriosa y obstructiva. Vamos entonces a entrar en detalle en cada uno de estos tres. ¿Okay? Estamos en el contexto de paciente de trauma que está con una respiración laboriosa obstructiva y que tomamos una placa de radiografía. Muy bien. De ahí encontraríamos una condición clínica de respiración laboriosa, que es el traumatismo torácico como contusión pulmonar aguda. Es un escenario bastante desilusionante en nuestra práctica clínica. Quiere decir que el paciente con contusión pulmonar aguda, cuando nosotros no teníamos la opción de hacer ventilación mecánica, un porcentaje alto, por no decir el 100%, fallecía. Hoy por hoy, con el advenimiento y la posibilidad de venir trabajando con ventilación mecánica, estos pacientes tienen una mejor calidad y posibilidad de resolución. Pero eso no quiere decir que estos pacientes no tengan la posibilidad de salir adelante. Hay que trabajarles, hay que ir adelante, pero su desenlace puede ser fatal y hay que explicarlo al propietario. Estos pacientes deben tener un soporte
sistémico, inotropía, terapia hídrica, un manejo de temperatura, suplementamos de oxígeno generalmente con técnica de tubo orotraqueal, hacemos una pseudoanalgesia y estos pacientes entran a ventilación. Generalmente el manejo de medicación de esteroides y diuréticos se maneja por 2 o 3 días y vamos viendo cómo va, de acuerdo a las maniobras que vayamos trabajando en nuestro ventilador al seteo, vamos viendo cómo va progresivamente mejorando. De ahí, entonces, veríamos este ejemplo. Miren este ejemplo que tenemos. Veamos si este paciente está haciendo una respiración laboriosa. Es un paciente que llega con historia de trauma, atropellamiento. Mire la postura, buscando respirar. En este momento lo que estamos haciendo muy seguramente es coordinar rápidamente si autorizan un acceso vascular, si autorizan alguna maniobra de suplementación de oxígeno para ir trabajando a este paciente. Y estamos definiendo el acceso vascular, se hace en 3-5 minutos y ya tenemos suplementando siempre al paciente. Lo que me interesa es que vean la característica de respiración. Miren el movimiento del tórax, miren el movimiento del abdomen. Es un paciente que evidentemente tiene un comportamiento aparente obstructivo, es laborioso. Ya tiene una zona depilada, pusimos rápidamente el eco, hemos hecho punción, hemos sacado posiblemente neumotórax, que había un neumotórax de leve a moderado, pero el paciente tiene una condición respiración laboriosa. Miren lo que pasa en un desenlace de poco tiempo. Ahí lo tenemos. Podría yo decirles a ustedes que habrán pasado 5 minutos del momento en que lo teníamos con la anterior respiración y ahorita nos encontramos en un desenlace fatídico. Entra en una condición de arresto cardíaco. Tenemos que entrar con hacer medicación, masaje. Entramos rápidamente un tubo a ventilar y miren lo que estamos viendo. Un paciente que... Un paciente que rápidamente debe entrar a un soporte ventilatorio, pero lo que habría que determinar es qué injuria pulmonar tuvo este paciente, o sea, qué grado de injuria. Esta fase inicial se hace de pronto en el mes de consulta, en la fase inicial que uno está, o en la fase de urgencia inicial donde se está trabajando, y rápidamente debemos hablar con el propietario para determinar la severidad y qué hay que llevar a este paciente a un proceso ventilatorio. Pero es un paciente, claramente ustedes lo ven, con una dificultad terrible respiratoria, su parénquima pulmonar, evidentemente es un parénquima en contusión. Es un parénquima muy seguramente en contusión. Y no es un buen desenlace, no es un buen desenlace. Estos son los pulmones de un paciente en contusión pulmonar aguda. La contusión pulmonar muestra a los pacientes en estadios con hemoptisis, pasan sangre a través de la vía aérea desde el intersticio pulmonar hasta la vía aérea, la luz del alveolo y así hacia las bronquios y se empieza a extraer. Esto generalmente lleva a una destrucción de alveolos y nos enfrentamos con pulmones de esas características. Un muy mal escenario, siempre que pasen un tubo endotraqueal y ustedes empiecen a ver ese comportamiento, podrían estar enfrentados a un edema pulmonar de origen cardiogénico, podrían enfrentarse a estas condiciones de contusión pulmonar, podrían asociarse a pacientes con SDRA. Entonces, es un escenario bastante complejo. No quiere uno pasar rápidamente de un paciente que acaba de venir con una respiración laboriosa obstructiva a llegar a este escenario. Entonces, evidentemente, estos pacientes, si están mal localizados y con el advenimiento que tenemos de nuevas tecnologías o posibilidades más rápidas que tenemos en varias de las clínicas en diferentes lugares de los países de habla hispana, tenemos posibilidades de hacer rápidamente tomografías. Son pacientes que entran a ventilación, hacemos una paciente bajo anestesia inhalatoria, se ventilan y lo que nosotros vamos a identificar es lesiones alveolares localizadas. Las podemos ver tanto en radiografía como en tomografía. ¿Qué habría que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es que muchos pacientes de contusión pulmonar aguda, de lesiones localizadas,
no muestra manifestación ni radiográfica ni tomográfica en las primeras horas. Es por eso que necesita una progresión del proceso lesivo inflamatorio para que ustedes puedan identificar por imágenes diagnósticas estos hallazgos. La ecografía también podría ser una posible herramienta que nos ayudaría a detectar zonas de contusión pulmonar aguda. Pero pues claramente lo que hemos estudiado es que el escenario en estos pacientes no es un buen desenlace. El manejo, tal como lo mencionábamos, terapia ventilatoria, diuréticos, manejamos pues ventilación mecánica y muchos de estos escenarios podrían requerir cirugía. Si dentro de la patología de la contusión pulmonar tenemos una zona muy localizada, ese lóbulo se retira quirúrgicamente. Es una condición donde ya está más estabilizado y podríamos entrarlo a quirófano. A veces tendríamos que hacer, por decir así, maniobras de salvataje, cirugías de control de daños, donde un paciente no mejora sus variables hemogasométricas y tendríamos que entrar a pulmón para determinar si hay o no un buen escenario pronóstico en ese caso. Vamos al segundo ejemplo. Estamos hablando entonces de respiraciones laborosas obstructivas con paciente histórico de trauma. En este caso podríamos tener pacientes con fractura. Las fracturas estarían asociadas a qué fractura se llevó a cabo. Si son las últimas vértebras, en las últimas costillas, posiblemente hayan lesiones a nivel de órganos abdominales. Si la lesión es bastante craneal, generalmente los pacientes pueden tener lesiones mortales porque lesionan la aorta, ¿cierto? Pueden lesionar en esta zona, podrían asociar la entrada de la carina al tórax y los pacientes van a tener una complicación. Un escenario de mortalidad es casi hasta el 30%. Si estamos hablando de una ruptura con estas lesiones iniciales de fracturas, podemos tener una posibilidad alta de lesiones de vasos sanguíneos importantes. La otra condición clínica que tendríamos nosotros son pacientes que hacen lesiones múltiples en las zonas costales, ¿cierto? Como estamos viendo en el esquema. Para estas condiciones de fracturas aisladas inicialmente, la técnica mejor manejada es hacer bloqueos. Generalmente lo que hacemos son bloqueos ecográficos, hacemos un bloqueo ecoguiado. Uno de los bloqueos más grandiosos que tenemos para estas patologías son bloqueos de ramas costales, bloqueos del espinal erector y va a comportarse muy bien para hacer otras maniobras de tipo analgésico en estos pacientes. Utilizamos bupivacaína en ese procedimiento. Para otras condiciones, por ejemplo, si hablamos de un chest float o tórax inestable, sí tendríamos que pensar en una maniobra de tipo generalmente quirúrgica. Veamos, por ejemplo, este caso. Veamos la respiración de este paciente. La característica típica de este tipo de paciente o chest float o paciente con lesión múltiple costal son pacientes generalmente por mordedura. Casi que el mayor porcentaje de casos que atendemos son pacientes de raza pequeña, que han tenido una historia de trauma, muy seguramente otro perro los atacó, un perro de talla grande los atacó y les fractura esa estructura tal como estamos viendo. Esto genera una respiración paradójica claramente. Cuando el paciente inspira para expandir muy bien el tórax, al hacer, ¿cierto?, en la zona que está fracturada se mete y colapsa totalmente el pulmón. Y en el momento que hace exhalación, ¿cierto?, esto se sale y el pulmón se hincha, no puede exhalar. O sea, hay una alteración de. Vemos los hallazgos clínicamente al examen, los ven ustedes radiográficamente, ven la lesión del parénquima pulmonar. Estos pacientes pueden acompañarse también de desgarro pulmonar, se pueden asociar de neumotórax, hemotórax o sangrados. Son pacientes que rápidamente tenemos que pensar en entrar en quirófano, operar y estabilizar este tipo de pacientes. Muy bien, entonces es una condición clínica de bastante incidencia, bastante frecuente que vemos en nuestra práctica diaria. Otro tipo de pacientes son estos pacientes que muestran fracturas a nivel de zonas medias, una o dos fracturas. Estamos observando una zona de colapso, algo de neumotórax cercana a la zona, un poquito de difusión en este punto. Está haciendo una lesión en el hemitórax derecho de este paciente y presenta una condición clínica asociado a un chest float
o una falla a nivel de varias vértebras torácicas. Lo que quiero mostrar con la fotografía es determinar cómo la anatomía del pulmón es prioritaria en la interpretación radiográfica y en la valoración ecográfica y tomográfica de pacientes respiratorios. Vamos a visualizar el lóbulo caudal, estamos observándolo claramente, ese lóbulo es el que está totalmente colapsado y ese es el que tenemos que trabajar en maniobras de reclutamiento para mejorar esa condición clínica de ese pulmón. Muy bien. Otro paciente con patología, este paciente con patología de trauma de tórax, un paciente con desgarro, múltiples zonas de fractura, tenemos que ingresar a arreglar y corregir la condición clínica de ese paciente. Muy bien, estamos entonces, respiración laboriosa obstructiva, teníamos contusión pulmonar, dos fracturas costales únicas o múltiples, y la tercera condición, ruptura traumática del diafragma. La ruptura traumática del diafragma asociado generalmente a paciente histórico de trauma va a mostrar unas manifestaciones clínicas específicas. Primero, es una condición que debe ser corregida quirúrgicamente. Los pacientes clínicamente muestran distrés cuando usted presiona el abdomen, cuando usted ve que el paciente lleva sus vísceras hacia el abdomen, genera más distrés respiratorio. La ecografía es un parámetro importante. Podemos hacer radiología con sulfato de bario y podemos hacer, lógicamente, tomografía y radiografía nos servirían como estrategias de tipo diagnóstico. Lo que hay que tener en cuenta es básicamente la anatomía del diafragma. El diafragma pues tiene varios componentes específicos. Su conformación anatómica hace que las rupturas traumáticas tengan una disposición específica. Podemos tener rupturas traumáticas ubicadas en esta manera, en forma de abanico, o sea, ubicados en esta superficie de unión entre el arco costal, el cartílago sifoides, el esternón y la parte costal. Podemos tener rupturas específicas que involucran cercanos a las zonas de hiatos, que son a veces bastante complejas en resolver, o rupturas radiadas, que son el escenario como más fácil pronóstico, salvo que no haya una herniación muy grande, bien sea de hígado o de estómago, que se haga un vólvulo y no tengamos más complicaciones. Pero en promedio, generalmente la radiada, la ruptura diafragmática radiada es generalmente el escenario más sencillo de nosotros resolver. Muy bien, para estas rupturas traumáticas, como lo habíamos mencionado, habrá unos signos sugestivos por la radiografía de tórax, donde usted va a ver burbujas gaseosas a nivel del hemitórax, pierde un contorno o silueta específicamente a nivel diafragmático. Hay una elevación de la zona del borde, cuando nosotros vemos el borde diafragmático, irregularidades en el contorno y desplazamiento del mediastino contralateral debido a la ocupancia de vísceras en uno de los hemitórax. Vamos a ver este caso, es un paciente felino. En su primera instancia estamos identificando la zona de lesión. Es una ruptura mixta donde involucra una técnica, una ruptura de qué característica, a tipo abanico irradiada, tomando toda la línea media de quién. Miren, la línea media del hiato. Ya hemos retirado asas de intestino delgado, ahí está el hígado y aún no hemos podido hacer la exploración completa. Ahora vamos a mirar, estamos identificando sangrado al tórax, estamos identificando que hay integridad de los órganos, hay que tener precaución en la manipulación de estos órganos. Aquí simplemente utilizamos un separador, un Willener, para ir trayendo progresivamente el órgano. Allá estamos sacando el lóbulo hepático. Está involucrado en la herniación el lóbulo hepático. Entonces, este tipo de hernias evidentemente van a resolverse correctamente de manera quirúrgica. Aquí ya estamos con nuestro paciente con un tubo de tórax. Generalmente ponemos tubos de alimentación en gaticos y colocamos catéter venoso central. Y este paciente va a tener un tubo de tórax por 3 días aproximadamente. Hacemos la liberación de gas para ir recuperando su sinología clínica. Más o menos el escenario, si recuperamos rápidamente la presión arterial, la temperatura, el apetito, mantenemos, restablecemos todas las condiciones de cuidado crítico de este paciente,
vamos a tener una evolución más o menos favorable de estos pacientes. Ya lo vemos en la fase post. Hubiéramos visto una imagen previa de cómo respiraba, pero pues lógicamente ya vemos una respiración más tranquila, aún está entubado el paciente y vamos viendo una evolución. Ahí estamos viendo ya el paciente con su vendaje, su inmovilización y su colocación de tubo específicamente. Muy bien, entonces podemos involucrar en esta primera parte de la conferencia, eran los pacientes traumáticos, ¿cierto? Todos han tenido historia de trauma, miramos si eran cortas, superficiales, si eran pacientes con respiración laboriosa, dificultosa, como restrictiva, y ya encontramos nuestros diferenciales. Ahora vámonos al siguiente escenario. Todo paciente en distrés respiratorio, así sea sin historia de trauma, requiere un soporte de oxígeno. Ponemos una cánula nasal, ponemos jet de oxígeno, 15 litros al minuto, damos oxigenación, si podemos manejar dos cánulas sería ideal, a 15 litros cada una de las cánulas y tendríamos una mejor suplementación. Entonces vamos a tener en esta historia de evaluación de paciente, vamos a determinar si ese paciente hace un comportamiento específicamente de sonido respiratorio. O sea, ese paciente empieza a respirar fuerte o no respira fuerte, no lo sonimos, no lo escuchamos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver primera instancia este gato, vamos a escucharlo. Es claro, estamos viendo un sonido, estamos viendo una respiración laboriosa, dificultosa, el paciente está abriendo la boca para poder respirar. Es una particularidad de los pacientes sin historia de trauma para sospechar de enfermedades respiratorias altas. Este tema de enfermedades respiratorias altas, si tuvieron la oportunidad de participar en todas las conferencias del Global Meeting, encontraron una participación excelente del doctor Ginás, donde él hablaba puntualmente de estas condiciones clínicas. Así que lo vamos a tocar muy rápido, no vamos a hacer énfasis en la parte quirúrgica y nos vamos a sentar más hacia la parte cuando es no ruidosa y sospechamos de patologías bajas. Veamos básicamente en estos pacientes, si usted está enfrentado a esto, que es un gato, puede usted evaluar patologías en nariz o laringe, de los cuales este caso puntualmente es un paciente pólipo nasofaríngeo. Entonces, la consideración de estos pacientes son tumores nasales. Considerar si hay patologías en la vía aérea alta, la mejor técnica que hacemos en gatos puntualmente es una tomografía computada, un CT scan de toda la zona nasal y hacemos rinoscopias de retroflexión, o sea, entramos nuestro broncoscopio por la parte de cavidad oral y hacemos un giro desde la parte caudal de la nasofaringe hacia la nariz para poder ingresar de esa manera. O sea, cuando nosotros hacemos esa simulación, lo que nosotros hacemos básicamente para que lo entendamos es, ubicamos nuestro plano nasal, ¿cierto? Las narinas de estos gorditos felinos no son tan fáciles para introducir rinoscopios rígidos. Entonces lo que hacemos es el CT y pasamos por la zona caudal, viene el paladar duro, paladar blando, y en esta zona nuestro endoscopio gira y lo que va a visualizar es la parte caudal de la nariz. Y ustedes van a poder explorar en esa zona puntualmente, van a identificar si ese paciente está presentando algún tipo de sobrecrecimiento, estenosis, una masa ubicada en esa zona. Muy bien, si los pacientes tienen una afección muy severa y respira con una gran dificultad, la orientación sería hacer una traqueostomía. Hacemos una exploración de la zona de la zona traqueal y podemos hacer una identificación de ese problema. Ahora, busquemos entonces la condición clínica de perro. Vamos a mirar qué le pasaría a un perro que me haga una respiración laboriosa. Vamos a ver el perro. Acá veámoslo un momento.
Entonces veamos este paciente cómo está respirando con esa dificultad marcada. Volvámoslo a ver. Perdón. Particular. Escuchémoslo. Determinemos cómo hace esa respiración. ¿Correcto? Esa asociación clínica, cuando ustedes ven ese tipo de pacientes, generalmente nosotros nos enfocaríamos a pacientes que puedan estar enfocados dentro del síndrome del brachicefálico, asociado a elongación de paladar blando, narinas estenóticas, ¿cierto? Una parálisis o dificultad en el movimiento de la laringe, eversión de los sáculos laringios, colapso laringio, está chiquitico esa laringe. Y en pacientes geriátricos sospechamos generalmente parálisis laringias o de masas. Hemos tenido varios casos asociados a este tipo de condición. Masas y parálisis laringias. El caso que ustedes acabaron de observar, este bigolé es una parálisis laringia. Estos pacientes deben ser intervenidos quirúrgicamente con una lateralización, unilateralización de aritenoides. Estos pacientes, ¿qué tenemos que mejorar? Si estamos hablando de un paciente braquicefálico, hay que tener precaución con la condición de hipertermia. Son pacientes que llegan de 40 para arriba de temperatura, hay que manejar progresivamente eso. Deben ser sedados, generalmente utilizamos buprenorfina, utilizamos butorfanol, asociado generalmente a un fenotiazínico. Se tranquiliza el paciente, se comporta muy bien, manejamos esteroides para desinflamar y de ahí determinamos la exploración diagnóstica, hacemos laringoscopia, hacemos rinoscopia, identificamos la posibilidad quirúrgica para hacer la intervención necesaria en el caso. Eso ya lo hemos trabajado para la otra condición. En esta imagen estamos viendo una condición típica de pacientes que hacen parálisis laringea. Vemos una laringea totalmente reducida en su luz. Son pacientes que la entrada de aire es bastante dificultosa y hacen ruidos los pacientes de manera particular. Hacen ese sonido que ustedes están percibiendo. El otro diferencial que tendríamos o que tienen que tener en cuenta serían cuerpos extraños ubicados en esa zona. ¿Muy bien? Muy bien, entonces, ahora ubiquémonos en otro contexto importante. Es el paciente que no hace respiración ruidosa, o sea, es un paciente en distrés respiratorio, no tiene historia de trauma, y el paciente tiene una respiración que podría estar asociada a una respiración corta y superficial. Muy bien. Esa condición particular de condición de enfermedad, respiración corta y superficial, vamos a buscar rápidamente patologías con enfermedades en el espacio pleural, no de origen traumático. ¿Cómo cuáles? Básicamente usted escucha a esos pacientes, ausculta, y son pacientes difíciles de escucharle el pulmón, ¿cierto? Usted ausculta, no siente sonidos pulmonares. Si nosotros nos enfocamos en gatos, para los gatos, en vez del catéter nasal, como lo manejamos en perros, utilizamos técnicas de collar, toldo de collar isabelino, colocar un collarcito isabelino, un Elizabeth collar, y pueden colocar este vinipel o material plástico, envoltura de frutas, como están observando acá, una técnica de suplementación de oxígeno, y concentramos altamente el oxígeno en el collar isabelino para mejorar una suplementación. De ahí, estos pacientes, lógicamente, les hacemos ultrasonografía para mirar si hay efusión, hacemos radiografía de tórax, nos orienta bastante la efusión o las características de enfermedades ocupantes, posiblemente diferentes cosas como patologías en el pulmón que hace que no suene correctamente. De ahí, ustedes harían toracocentesis, hacemos las técnicas de toracocentesis y nos identificamos si estamos ante un exudado, vamos a determinar ese tipo de clasificación, un exudado modificado, un trasudado, para llevar hacia un diagnóstico rápidamente. Generalmente estos pacientes pueden estar haciendo un quilotórax, pueden estar haciendo asociaciones neoplásicas, líquidos neoplásicos por linfoma o por otro tipo de masas torácicas,
pacientes que puedan estar haciendo cardiomiopatía hipertrófica felina o pacientes que pueden estar haciendo peritonitis infecciosa felina en la fase vascular que hacen efusiones importantes. El otro parámetro es determinar en las radiografías si este paciente, ustedes observan enfermedades de la vía aérea, ¿cierto? En los pasajes pulmonares, y vamos a determinar si este paciente ha tenido comportamientos específicamente de tos, asociarlo generalmente a gusanos del corazón, a gusanos parasitarios, gusanos pulmonares. Determinar la condición en estos pacientes, hacemos una broncoscopía y hacemos lavados broncoalveolares. Es una de las principales orientaciones que van a tener ustedes. Ahora veríamos el canino, el perro, que muestre esta ausencia en la auscultación de sonidos pulmonares y que hace respiraciones cortas, superficiales. Estos pacientes se les hace ecografía, radiografía, una toracocentesis y determinamos si estaríamos en condiciones de neumotórax espontáneos, que es lo que hemos hablado para trauma. Pacientes que estén haciendo piotórax, vemos claramente una efusión, claramente con un cambio de color, de coloración y aspecto. Se hace el análisis y se modifica. Y de ahí determinamos si estamos asociándonos a trasudados modificados, donde una de las condiciones que vemos frecuentemente es que haya una torsión o una infartación de zonas lobares, se inflama, produce exudaciones, el pulmón se colapsa, falla cardíaca derecha, neoplasias, kilotórax, y estos pacientes de efusiones de tipo trasudado deben hacerse citología y mandar a cultivo. De ahí vamos a hacer ecocardio para determinar qué tipo de falla cardíaca, si es una falla cardíaca derecha, que nos esté llevando a esta modificación de un trasudado modificado en el espacio pleural. Y ahí vamos descartando la condición. De ahí entonces nosotros podríamos ver pacientes como este gordito, respiraciones rápidas, respiraciones con un patrón inspiratorio en distrés, vamos a verlo nuevamente. Este gordito está siendo un claro ejemplo de efusión pleural. En este caso es una efusión de tipo trasudado con comportamientos de modificación. Estamos orientando. Este no sería nuestro espacio pleural, zonas mediastinales, donde toda esta zona, ustedes lo que van a ver es ocupancia del líquido. Radiográficamente, ustedes lo que van a empezar a ver es una clara evidencia de lo que se llaman cisuras, donde son las líneas de separación entre el lóbulo pulmonar y el lóbulo pulmonar. Veamos este caso, es un paciente con dificultad respiratoria, estábamos observándolo. Este paciente le estamos viendo una respiración totalmente abdominal, es difícil la respiración costal, es una predominio abdominal, dificultad respiratoria altísima. Tenemos que medio suplementar, trabajar suplementación de oxígeno, ponemos un ecógrafo rápidamente en urgencias y determinamos qué particularidad vemos en ese tórax. Una vez que colocan ustedes el eco, van a observar una caracterización típica de fusión. Si nosotros tenemos la valoración radiográfica, este es uno de los contornos específicos que vamos a ver. Son zonas de colapso pulmonar, miren, solo está teniendo expansión los lóbulos caudales y estamos viendo más colapso del lado izquierdo que del lado derecho del paciente. Miren cómo se está colapsando fuertemente y la presentación de una efusión bastante importante de tipo pleural. Estos tipos de pacientes, cuando nosotros hacemos las colectas, podemos enfrentarnos a diferentes tipos de colectas. Cambiando en este caso, por ejemplo, una colecta de tipo hemorrágico, cero hemorrágico, podemos tener este tipo de colecta en otro paciente, es una colecta de tipo trasudativo. Y lo que hacemos nosotros es clasificarlo, trasudado, trasudado modificado, exudados sépticos, no sépticos, kilotórax, un piotórax y neoplásico. De ahí, de acuerdo a la conformación o análisis que hagamos rápidamente, vamos a tener un panorama hacia el diagnóstico. Pero lo importante en estos pacientes es que buscar rápidamente la liberación de esos espacios. Damos soporte ventilatorio al paciente mientras hacemos maniobras. Estos pacientes tienen el bloqueo anestésico únicamente en la zona para ir viendo la colecta o la recuperación que estamos nosotros trabajando en este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que estamos, viendo con exudados.
y que pueden comportarse como un trasudado también modificado. Muy bien, esta condición, como la que estábamos observando, pacientes de condición de hemotórax, estaríamos enfrentándonos básicamente a condiciones de pacientes que tienen un acúmulo de sangre en el espacio pleural. Generalmente se asocia a procesos traumáticos, a neumotórax espontáneos, a lesiones de específicamente masivos de grandes vasos a nivel torácico pulmonar. Y uno de los riesgos que tenemos en estos pacientes es que haya una condición de shock, shock hipovolémico, y por eso los grados altos de mortalidad. Aquí pues hacemos una estabilización médica de estos pacientes de urgencia, se hace un drenaje de tórax, se estabiliza y se busca rápidamente determinar si vamos a entrar o no a cirugía. En los comportamientos de drenaje debemos analizar qué volumen estamos nosotros drenando en ese paciente para determinar en muchos casos si vamos a recuperar esos volúmenes sanguíneos por una transfusión o se reincorporan por autotransfusión. Hacemos una toma de muestra, se filtra con unos específicos filtros y se va pasando al paciente directamente. Muy bien. Ahora salimos del paciente que tenía, estamos en pacientes con distrés respiratorio, pacientes que no tienen historia de trauma, no están haciendo sonidos fuertes y son pacientes que su respiración generalmente que estamos observando no es corta ni superficial, sino vamos a ver una respiración laboriosa, dificultosa. Estos casos nos vamos a enfrentar generalmente a enfermedades de la vía aérea baja y al parénquima alveolar. Parénquima pulmonar, parénquima intersticial, todo lo que involucra el pulmón. Evidentemente, ¿qué hay que hacer? Pues radiografías de tórax. Hay que radiografiar. Es importante hacer esas radiografías para tanto gato y perro. Vamos a encontrar qué es lo que vemos nosotros en ese plan radiográfico. Bien, en este plan radiográfico, lo que ustedes tienen que identificar es, básicamente, cuando tomamos las radiografías en pacientes, es determinar si estamos ante un patrón en perros, patrón, ¿cierto?, intersticial pulmonar, dos, un patrón bronquial pulmonar y tres, patrones alveolares. Lógicamente, los pacientes, de acuerdo al tiempo de progresión de enfermedad, pueden sumar diferentes patrones de tipo radiográfico. No solamente estamos enfrentando el patrón intersticial, sino podemos ver un intersticial con alveolar o podemos ver un bronquial con intersticial. Eso hace que en la interpretación radiográfica a usted lo cambie. La invitación puntual que doy a esto es tomémonos el tiempo, hagamos la revisión puntual de los patrones pulmonares y de esa manera vamos aclarando un poco. En esta parte diagnóstica lo que me interesa es que ustedes sepan que si estamos ante un patrón intersticial pulmonar de un perro con distrés respiratorio, la gran posibilidad que tenemos es fibrosis pulmonar, ¿cierto? Estadios tempranos de falla cardíaca congestiva y pacientes que puedan estar desarrollando patologías de tipo metastásico. Entonces buscaríamos un tumor en alguna zona específicamente. Complementariamente, si el paciente está desarrollando una enfermedad bronquial pulmonar, lo que tendríamos que nosotros sospechar son patologías como una bronquitis crónica o bronquitis eosinofílicas. Estas bronquitis generalmente las diagnosticamos con lavados broncoalveolares. Para pacientes que están mostrando en su radiografía un comportamiento de enfermedad pulmonar alveolar, lo que usted debe sospechar es una falla cardíaca congestiva instaurada ya en la fase progresiva avanzada, neumonías, y vamos a considerar en esta condición puntualmente respiratoria a los edemas de origen no cardiogénico. Para esta condición, siempre que usted vea una condición de edema, pues vamos a hacer un ecocardio para establecer los parámetros y lineamientos que nos dicen si es el edema es o no cardiogénico. Muy bien, en estos puntuales casos hacemos, tanto en patologías bronquiales y alveolares, desarrollamos de igual manera lavados traqueobronquiales y hacemos citología del lavado
que tenemos en nuestros pacientes. Para gatos, las condiciones podrían estar asociadas a dos tipos de condiciones de enfermedad puntual, ¿cierto? Una condición es el efecto de masa o lesión de masa pulmonar y infiltrados alveolares intersticiales. Vamos a ver más adelante un caso bastante interesante de patrones alveolares e intersticiales infiltrativos. Esta condición puede ser asociada a falla cardíaca congestiva en gatos, enfermedades de tipo metastásico, enfermedades infecciosas propiamente pulmonares, estaríamos hablando de patologías asociadas a neumonías virales, un calicivirus complicado con bacterias y procesos neumónicos de diferentes índoles, ¿cierto? Estos pacientes de enfermedad parenquimatosa baja, lo que habría que tener en cuenta es lo siguiente, es vamos a explorarlos, vamos a hacer una muy buena valoración, vamos a determinar la frecuencia ventilatoria, si están superiores a 20, 30 respiraciones por minuto, son respiraciones laboriosas, y lo que hacemos nosotros es la medición fisiológica de los gases arteriales. Estos pacientes generalmente tienen presiones arteriales de oxígeno menores a 50 milímetros de mercurio, aún, ojo, suplementando oxígeno y teniendo fracciones inspiratorias de 60%. Estos pacientes no, o sea, por más ventilación y líquido y suplementación que estemos haciendo, no obtenemos adecuados valores de oxigenación. Es un indicador de que usted debe pasar probablemente de una técnica de suplementación de oxígeno básica a entrar al paciente a ventilación mecánica. Es uno de los parámetros de trabajo. Cuando estamos desarrollando una condición en gato asociada a una lesión de tipo tumoral, lo que habría que determinar es si vemos masas aisladas, ¿cierto?, para considerar si es posible retirarla quirúrgicamente, o pacientes que estén desarrollando una patología específicamente bronquial, ¿cierto? Y que uno descarta específicamente procesos que podrían ser de origen neoplásico o tumoral. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas condiciones bajas, veamos, por ejemplo, a este paciente cómo respira. Bueno, dale un besito, chao, chao. Veamos abdomen, tórax, estamos viendo un comportamiento restrictivo importante. Estas respiraciones para paciente felino, este paciente en un siamés, si nosotros estamos viendo una disnea expiratoria y que nosotros al auscultar escuchamos unos chasquidos en ese pulmón, es un posiblemente paciente que está haciendo broncoconstricciones, esos pulmones se están reduciendo y estos pacientes pueden estar desarrollando bronquitis crónicas, asma felina, ¿cierto? Son lesiones específicas en la pared del bronquio, está bastante inflamado. Pueden ser pacientes que estén desarrollando procesos intraluminales de la luz del alveolo y bronquio con condiciones de exudación. Vemos moco, detritos que se están observando y los pacientes podrían ser secundarios a colapsos traqueales, a lesiones de broncomalacia o compresiones secundarias por agrandamiento de atrio izquierdo. Son pacientes diferenciales asociados a esta signología respiratoria que estamos observando en nuestro paciente. Muy bien. Vamos a ver, perdón. Veamos este caso. Miren este paciente que les mencionaba. Es un paciente que vimos en la clínica PEPCOL. Lo que estamos observando en este paciente es una reincidencia de un comportamiento gráfico pésimo. O sea, el paciente con una signología leve a moderada de distrés o disconfort respiratorio, hacemos radiografías históricas y lo que estamos observando son un patrón intersticial y alveolar difuso de manera muy drástica. Lo que ha venido con estos casos es el advenimiento de nosotros poder hacer tomografía. Cuando hacemos tomografía, nosotros podemos ver lo que estamos en este momento observando. Miren la imagen en la tomografía reconstructiva. Las zonas aireadas permeables de oxígeno son las zonas que estamos observando expandidas. O sea, entendamos la condición de intercambio de oxígeno de ese pulmón. Es pésima, realmente es pésima.
Estos pacientes están desarrollando patologías severas, severas intrapulmonares. Pacientes, lesiones intersticiales muy, muy graves que nos llevan a esta condición de enfermedad como la que estamos observando. Hay otro tipo de patologías, ¿cierto? Que pacientes con un distrés respiratorio que pueden estar asociados a distensiones abdominales, ¿cierto? Estos pacientes le estamos colocando un tipo de tubo de drenaje abdominal, ¿cierto? Este tipo de drenaje es un drenaje percutáneo. Acabamos de colocar el tubo. Vamos a visualizar la característica del líquido. Es un líquido completamente quiloso. A la exploración clínica, este tubo está ubicado específicamente con técnica percutánea abdomen y estamos observando la colecta que tiene. Eso lleva a una dificultad importante. Pacientes que están haciendo colectas abdominales severas. Ahí estamos viendo la característica del líquido que sale por la zona abdominal. Es un paciente con un comportamiento quiloso. Veamos este paciente. Un paciente en primera fase de ventilación, saturando muy mal. Es un paciente con efusión abdominal. Con efusión abdominal y efusión pleural bastante grave. Por más que ventilamos en esta fase inicialmente con el ventilador de la máquina de anestesia, satura muy pobre, muy pobre. Son pacientes que tienen que entrar a una ventilación diferente, ¿no? Los pasamos luego a un ventilador mecánico un poco más específico debido a esta condición de enfermedad tan grave. Son patologías ocupantes de la vía abdominal y vía torácica. Veamos este paciente de lo que estábamos observando. Pacientes asociados a edemas cardiogénicos o no cardiogénicos. Este paciente es un paciente con una distensión venosa severa. Es un paciente esfinge, un gato esfinge, con distensión yugular severa, lado derecho e izquierdo. Patologías muy seguramente y asociados claramente a patologías cardíacas congénitas que llevan a condición de distrés respiratorio asociado a ese tipo de patología. Como diferenciación, pues podríamos tener patologías pulmonares intersticiales. Son pacientes que la auscultación, claramente auscultamos soplos, pacientes con ritmo de galope, sugieren pacientes que estamos viendo con arritmias, sugieren pues específicamente anomalías cardíacas si son asociados a estos pacientes, son pacientes de tipo congénito. Muy bien, entonces ya para ir finalizando y acabando la idea de lo que queríamos hoy mencionar, voy a contar algunos elementos un poco de lo que estamos trabajando para estos pacientes intersticiales. Estas patologías de enfermedades de tipo pulmonar o alveolar directas pulmonares, podríamos tener, de lo que estamos mencionando, pacientes con inhalación de vómito, pacientes que se hayan broncoaspirado, es una condición moderadamente frecuente, inhalación de químicos, pacientes que están desarrollando neumonía, son pacientes que podrían estar equivocadamente ventilados, o sea, mal ventilados, y que pueden llevar a una lesión por un aumento en la presión o volúmenes corrientes. Esto generaría un biotrauma, una lesión específicamente asociada a ventilación, que se conocen con el nombre de billing, que son injurias pulmonares inducidas por ventilación. Si nosotros miramos, podemos enfrentarnos en condiciones pulmonares alveolares no asociados a condiciones específicamente directas, ¿cierto? Se llaman extrapulmonares. De ahí tenemos una serie de condiciones de enfermedad que afectan al pulmón de manera extrapulmonar que son muy graves y que casi todos estos pacientes son de los que necesitamos generalmente ventilar. Hoy con la condición clínica que estamos viviendo del COVID-19, pues claro que hemos escuchado y hemos sonado todo el tiempo de ventilación mecánica y realmente estas condiciones que estamos observando son generalmente las que necesitan ventilación. Choque séptico, injuria cerebral aguda, TEC, lesiones por isquemia cerebral, por hemorragias subaracnoideas, pacientes que han hecho una reacción grave, unas anafilaxias por transfusión, condiciones clínicas de pancreatitis agudas severizadas hacia una condición de CIRS, embolías grasas asociadas a procesos de tipo traumático, asociados a cirugías complejas, grandes, oncológicas,
Politrauma que no sea necesariamente asociado a un trauma de tórax, o sea, pacientes con múltiples fracturas, múltiples lesiones, desarrollan SRA, desarrollan fácilmente SIRS y vemos estas complicaciones respiratorias. Y pacientes que hagan un edema agudo inflamatorio a pulmón son las que nos llevarían a esta condición extrapulmonar. Para estas condiciones, lo importante es determinar el origen del edema. Entonces, para originar el edema, evaluamos que no sea asociado a una sobrecarga de líquidos o que no sea asociado a una falla cardíaca. De ahí vamos a determinar el tiempo de aparición y estos pacientes se evalúan radiográficamente. Vamos a determinar si hay infiltrados bilaterales que se empiecen a determinar de una manera, una explicación no es no clara, ¿cierto? Pacientes que hagan derrames, colapsos lobares o pulmonares o que empecemos a ver como unos nódulos dentro del pulmón. En esta imagen lo que quiero mostrar simplemente es acá realmente en los pacientes pulmonares bajos donde necesitamos claramente el apoyo de la gasometría, ¿cierto? Entonces vamos a tomarnos, si nos permiten, unos 10 minutos para hablar un poquito de este tema de gasometría, que es un tema que bastante me apasiona y realmente lo manejamos cotidianamente. La manera es lo siguiente. La sangre que están observando en el lado izquierdo de la pantalla, ¿cierto? Es una sangre arterial y la que estamos observando al lado derecho es una sangre venosa. Lo que hacemos nosotros es tomar sangre venosa central del catéter venoso central y tomamos un catéter de la vía arterial que tenemos nosotros para monitorear la presión arterial invasiva. De esa manera hacemos un procesamiento, el equipo que manejamos nosotros es el IASTAT-1. Hacemos el panel CG4, donde estamos viendo pH, dióxido de carbono, oxígeno, lactato, bicarbonato total de CO2, exceso de base y saturación. Y hacemos la valoración arterial y venosa para hacer unas fórmulas que son las que vamos a ver a continuación. La primera fórmula que vamos a estudiar es la de gradiente alveolo arterial. Esta fórmula de gradiente alveolo arterial es una referencia de la siguiente manera, es cuánta sangre está entrando, oxígeno está llegando al alveolo y es transferido al vaso sanguíneo. Esta diferencia, este delta de presión, debe ser idealmente menor de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que lo que llega al alveolo se transfiere correctamente a la zona venosa y arterial y hace un shunt adecuado. Cuando estos valores empiezan a superar los valores de 10 milímetros de mercurio, podríamos pensar que hasta 20 milímetros de mercurio que fuera permitido me indica que hay una alteración BQ o una alteración ventilación-perfusión. ¿Qué quiere decir eso? Una alteración BQ está dado de la siguiente manera. Vamos a suponer que la estructura que tenemos en esta mano es el alveolo y esta que está reducida es el vaso sanguíneo. Muy bien. Una alteración BQ estaría dado de la siguiente manera. Uno es que esto esté cerrado, pero este esté funcionando. ¿Cierto? Esto lleva a una alteración ventilación-perfusión, porque este alveolo se colapsó. ¿Qué necesitaríamos? Ampliar el alveolo. El otro fenómeno es que este alveolo esté recibiendo aire adecuadamente, pero este se cierre. Si este se colapsa, este vaso sanguíneo bajo colapsado no va a tener adecuado intercambio. Es una alteración BQ. Otra alteración BQ, ¿cuál sería? Que la entrada al alveolo se obstruya en el bronquiolo, un tapón de moco no deja entrar y esto no le entra correctamente aire. O la otra es que a este vaso sanguíneo le ocurre un tromboembolismo pulmonar previamente y no le transfiera sangre. O sea que hay una serie de condiciones que sugieren alteración en la ventilación-perfusión. Y para finalizar en esta idea, el otro elemento que vamos a estudiar con esta relación ventilación-perfusión es esto. Lo que se llama intersticio, de acá a acá. Esta es la membrana respiratoria pegada al alveolo al pulmón. La separamos, genera un intersticio que se puede inflamar, se puede llenar de líquido, se puede fibrosar y no puede intercambiar adecuadamente oxígeno. Todos estos elementos hacen algo que se llama la alteración BQ o ventilación perfusión. La manera en que la calculamos es simplemente sacando el gradiente entre la presión alveolar de oxígeno que se calcula menos la presión arterial de oxígeno que la medimos. ¿Cómo calculamos la presión alveolar de oxígeno? Es el valor de la fracción inspirada con que esté el paciente. Si está respirando aire y tan pronto llegó a la clínica, 21%. Lo dividimos en 100, nos queda 0.21.
y la presión atmosférica de la ciudad donde usted se encuentre. Si nosotros nos encontramos aquí en Bogotá, la capital de Colombia, estaríamos a una altura de 2.600 metros. Estamos a una presión atmosférica de 560 milímetros de mercurio. Menos 47, que es la humedad relativa o la humedad que hay en el ambiente. Y a eso le restamos la presión arterial de CO2 sobre 0,8. De ahí obtenemos el radio entre la diferencia de estos dos valores. Recuerden que el ideal es menor de 10 y se puede permitir hasta 20, pero si es mayor tenemos una alteración de la ventilación perfusión que nos orienta que este paciente tiene una patología, un defecto BQ o shunt derecha e izquierda y que deberían ser evidentemente perfundidos o ventilados. Un paciente que necesita ventilación evidentemente, soporte líquido y ventilación. Veamos ahora el siguiente elemento. El otro elemento es la PAFI, que es la correlación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Esa PAFI debería, en condiciones de presiones normales de 760 milímetros de mercurio, una presión a altura sobre el nivel del mar, deberíamos ser parámetros para clasificar los SDRA. SDRA son los síndromes de distrés respiratorio agudo. Estaríamos hablando que si yo con PIP, pacientes ventilados con PIP de 5 o superiores a 5 y tengo PAFIs por debajo de 200, debajo de 100, debajo de 300, estaríamos clasificando 300, menor de 300, pacientes con SDRA leve, menor de 200, SDRA moderada y menor de 100, SDRA graves. Estos parámetros, ¿para qué nos sirven? Son parámetros objetivos de evaluación gasométrica que nos dan una claridad tanto de orientación terapéutica como de manejo médico de estos pacientes. Y de ahí nosotros determinamos si estos pacientes, perdón, entramos acá, entrarían en estas dificultades respiratorias si solo el soporte ventilatorio exógeno es suficiente o son pacientes que evidentemente requieren entrar a un proceso específicamente mecánica ventilatoria. Por ejemplo, veamos este caso. Mire, saturaciones de oxígeno. Esta sangre claramente es una sangre venosa. Estamos venosa central, una saturación del 44%, ¿correcto? Pacientes con saturación de oxígeno 82% aún siendo ventilados. Y miren la respuesta clínica posterior a la ventilación, 97%. Vamos mejorando las variables de parámetros de oxigenación. Mire cómo vamos aumentando los niveles de oxígeno y vamos mejorando. Todo esto se logra específicamente con algunas, maniobras de ventilación. Tenemos diferentes tipos de ventiladores para dar soporte. Este es un Siemens, un Servo 7000. También tenemos un Dräger, el Dräger Carina, que nos ayuda para ventilación. Muy bien. Entonces, como conclusión, quiero traer unos tips simplemente y son: las condiciones de distrés respiratorio canino, usted va a determinar específicamente si son patologías asociadas a problemas cardiovasculares, cuando el paciente es de muy bajo peso corporal y se escucha claramente soplo. Las enfermedades eosinofílicas de tipo pulmonar son idiopáticas o parasitarias. Los pacientes que presentan condiciones febriles pueden presentar o asociarse generalmente con neumonía. Los infiltrados caudales del lóbulo pulmonar caudal son raramente cardiogénicos y hay que considerar, de acuerdo a las condiciones geográficas o de viajes, patologías micóticas cuando no responden muy bien los pacientes. Para felinos, el distrés respiratorio felino se caracteriza en gatos hipotérmicos, generalmente son pacientes con enfermedad cardíaca. Los pacientes que han tenido historia de tos no es un signo clínico asociado a enfermedad respiratoria en gatos. Es poco probable que sea asociado a la vía aérea. Pacientes con enfermedad cardíaca severa en gatos, ¿cierto? Estos pacientes a veces no escuchamos soplos como si ocurre en perros. Y finalmente, pacientes que puedan tener masas aisladas generalmente no tienen ninguna sinología respiratoria cuando son asociados a pacientes de tipo felino, ¿ok? Entonces, finalmente tenemos uno de nuestros pacientes con suplementación de oxígeno monitoreado,
Y pues no siendo más, ya hemos hablado bastante del tratamiento, pues muchísimas gracias a todo el auditorio por tolerarme esta más o menos horita larga, hora y 15, para poder dar un aporte importante en la parte de distrés respiratorio agudo. Entonces, muchísimas gracias y quedamos atentos de dudas de lo que necesitemos entender. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, ya tenemos algunas preguntas que si estás de acuerdo, comienzo a leértelas. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, bueno, tienes muchos saludos también. Muchas felicitaciones. Y por aquí dice Ángel Insuasti. Doctor, ¿qué tipo de cirugía se realiza para cada caso? Por ejemplo, para contusión pulmonar. Muy bien. Entonces, es una buena orientación. Estos son unos casos que teníamos, dependiendo del tiempo. Entonces, la contusión pulmonar aguda, si tú identificas el lóbulo pulmonar afectado, la contusión pulmonar se trabaja específicamente con algo que se llama la extirpación puntualmente de ese lóbulo. Esa extirpación puntualmente, ¿qué sería para nosotros? Una lobectomía, y eso es lo que nosotros haríamos como técnica, es la que recomendamos. Muchas gracias, doctor. Julio Fierro, ¿podría explicar nuevamente, por favor, la técnica de ojo de alto flujo de oxígeno? Ah, muy bien. Entonces, la técnica de catéter nasal de alto flujo es una de las técnicas descritas, si vamos a la revisión de literatura, más o menos del 2016 para acá, se viene reportando. Lo que vamos a hacer en nuestros pacientes es lo siguiente. La técnica habitualmente que nosotros trabajamos es hacer apertura de boca, pasar un tubo endotraqueal y ventilar, ¿cierto? Lo que se buscó específicamente con las técnicas de alto flujo nasal es que hagamos una inserción de catéteres nasales en las narinas derecha e izquierda, recordemos que es por el meato ventral hasta el canto medial, y vas a utilizar un flujo bastante alto. Si hacemos cálculos, podemos llegar hasta casi 30 litros por minuto de flujo, de insuflación por minuto. Nosotros podemos trabajar sin problema 15 litros, conectas una bala de oxígeno, pones un flujómetro que sea por litros, ojalá que llegue hasta 15 litros, para que tú lo introduzcas a la cánula. Lo manejas con una humidificación. Es un flujo que entrando con alta presión, flujo jet, produciría una técnica de ventilación con técnica de flujo de catéter nasal. Gracias, doctor. Él mismo, Julio Fierro, pregunta, ¿cuándo recomienda hacer la ventilación orotraqueal o la técnica de ojo de flujo de fuego? De oxígeno, perdón. Sí. Entonces, la de flujo, la ojo de fuego, bueno, suena raro. Entonces, debe ser Israel, flujo de catéter nasal, para que quede claro a Israel, a nuestro asistente. Lo que hacemos nosotros de recomendar una o la otra, pues lógicamente tú partes de uno, tener buena cantidad de oxígeno. Segundo, tener posibilidades de tubo endotraqueal y de ventilación mecánica. ¿Qué voy? En la fase inicial de estabilización del paciente, mientras coordinamos con el propietario y definimos si podemos o no hacer en ese paciente una ventilación de característica, una ventilación mecánica, pues lógicamente lo que haríamos nosotros es que catéteres nasales, flujos directos, altos flujos de 15 litros por minuto, y determinamos si se va o no se va específicamente a hacer una técnica de tubación orotraqueal y ventilación mecánica. Gracias, doctor. José Chávez. Doctor, en cuanto al uso de ventilación mecánica, ¿hasta cuántos días lo tiene intubado y con sedanalgesia? Muy bien. La ventilación mecánica, pues lógicamente, por supuesto, cuando Giovanni o Julio nos inviten a dictar una sola charla de ventilación, con gusto la vamos a trabajar. La ventilación mecánica estaría asociada específicamente a dos variables, y son las variables
hemogasométricas, o sea, el comportamiento de gases arteriales, y al comportamiento de la capnometría, que sería la evaluación continua de CO2 exhalado por el paciente. Inicialmente, con esa clínica, podemos ir mirando por ecografía el pulmón en el paciente que estamos ventilando, determinaría cuántas horas. Si tú traduces el proceso de ventilación, es una medida que tomamos en cuidado intensivo, pero tiene un costo que a veces se vuelve un poco prohibitivo en nuestros pacientes. Por eso, en promedio, lo que más ventilamos son pacientes de TEC, de trauma cráneoencefálico, pacientes convulsivos neurológicos, donde los pacientes los mantenemos en terapia de sueño por 6, 8 horas, 12 horas, mientras eliminan tóxicos, mantronan estatus. En estos pacientes respiratorios, una vez recuperan variables hemogasométricas mejores, lo que tú estás haciendo es pones una FiO2 alta, fracciones de oxígeno bastante altas, superiores a 100%. Y tú, en algo que se llama el blender, el mezclador, tú vas bajando la FiO2 hasta llevarlo a valores fisiológicos. ¿Cuáles serían? 21%, o sea, lo que uno respira ambientalmente. Y lo que tú tienes que lograr es buena saturación, una buena variable capnométrica, unos valores gases adecuados, una eco de pulmón más adecuada, sin tanta línea B o sin procesos específicos de hematización. Y con esas variables, como tú vas bajando la FiO2, el paciente vuelve a la normalidad ventilado. Y ahí tú empiezas a destetarlo. Lo pones en un modo SIMB, sincrónico de ventilación, para que el paciente entre acoplado con el ventilador, se va apoyando hasta que lo pongamos en espontáneo, con soporte, con una presión soporte, pero se mantiene espontáneo y lo destetamos, se estuba y se mira. Eso te puede tardar a ti, como hemos visto ahora con la condición clínica del COVID, te puede tardar un día, 12 horas o muchos días, 14 días, 7 días entubado. Pero eso involucra tener un paciente en intubación, te implica manejar todas las variables hemodinámicas, tenerlo en anestesia, monitoreado completamente, soportes de presión arterial y nutrición. Les colocamos tubos de alimentación para estar dándole comida mientras está ventilado. Es un tema apasionante. Entonces, como les digo, y por supuesto Israel a ti en Esquenda, cordialmente para hablar sobre ventilación, que es un tema apasionante. Me parece excelente, doctor. Nos ponemos de acuerdo. César Alberto, ¿qué materiales utilizas para hacer la punción con pacientes con efusión? Muy bien. Para hacer una toracocentesis y para hacer un tubo de tórax. Para la toracocentesis va a ser elementos muy sencillos. Guantes estériles, preparas la zona, bupivacaína, haces los bloqueos anestésicos. Los bloqueos anestésicos en el tórax los hacemos los espinales erectores o hacemos bloqueos en truncales, para hacer bloqueos de cada zona donde vamos a entrar. Y utilizas generalmente un estilete. Este estilete podemos usarlo de dos maneras. Puedes utilizar un estilete rígido, un estilete de un catéter, ojalá calibre 14, 12. Pones llave de tres vías y pones un equipo de extensión de anestesia para succionar con jeringa o ponerlo en un succionador. Y de esa manera tú vas ingresando lentamente, vas generando presión para mirar cuándo empezamos a tener presión positiva. Y tú vas ingresando y vas determinando. O sea, para la toracocentesis los elementos son muy fáciles, cotidianos. Todos debemos hacer preparación de eso. Generalmente en los talleres que hacemos con, de Batuc y de COVID, hacemos ese tipo de entrenamiento específicamente para eso, para que nosotros como clínicos en cualquier lugar podamos atender una urgencia de este tipo. Muchas gracias. Paulina Noyola, doctor, buenas noches. ¿Qué manejo terapéutico recomiendas para reducir o evitar edema pulmonar posterior al sondeo nasogástrico e intubación endotraqueal? Si es posible, preguntarle a Paulina si quieren perro o en gato. Yo le voy contestando y tú me vas orientando. La condición clínica de edemas post podrían ser asociados como eventos traumáticos de sobrecarga volumen, o sea, presiones exageradas en el pulmón. Si es un paciente que está en sobrecarga de líquidos, tú tendrías que utilizar lógicamente diuréticos, manejas furosemida de 2 a 4 miligramos por kilogramo, complementarías con ventilación y oxigenación y podrías evidentemente estar asociado a un edema, digamos, no asociado a líquidos, no asociado a ventilación, sino asociado específicamente a un
desencadenamiento cardiogénico, hacemos un ecocardio, determinamos los parámetros pauta para saber remodelación atrial, vamos a mirar cómo está el atrio, miramos los flujos transmitrales, podemos hacer una prueba que es Doppler tisular para determinar un índice EE' y determinamos un índice o riesgo de desarrollo de enfermedad pulmonar cardiogénica y trabajamos una terapia médica cardiogénica. Si fuese un evento solo traumático, dexametasona, manejamos a 0.25, 0.5 miligramos por kilogramo. Muchas gracias. Bien, pues no, Paulina no nos comenta si es con perro o gato, pero yo supongo que con perro. Ahí hablamos las dos de una vez. Muy bien, gracias. Ella misma, Paulina, dice, Doc, ¿en pacientes con neumotórax se recomienda circuito con sello de agua? Correcto. Cuando la doctora Paulina se refería específicamente al tubo de tórax. Una vez que tú colocas el tubo de tórax, existen dos estructuras. Una estructura que se llama con trampa de agua, que es una técnica un poco más segura para estar drenando continuamente al paciente sin necesidad de un equipo soporte. O la otra técnica que tú puedes hacer es no trampa de agua o tapón de agua, sino que ponemos el tubo de tórax, estás colocando con un sistema de llave, hoy venden un dispositivo de llave que es de doble vía automático, tú succionas, se activa y sacas y sale sin tanto llave y cosas, pero tú tienes las dos opciones. Cuando son neumotórax continuos, atención, el mejor evidentemente es la trampa de agua, porque requeriríamos estar todo el tiempo trabajando mientras estabilizamos el paciente. Entonces, es una muy buena apreciación. Gracias, doctor. Macarena Gatica, Doc, ¿qué sugiere para un canino cardiópata con insuficiencia mitrálica que llega descompensado con edema pulmonar y que no tolera la cánula nasal? Muy bien. Estaríamos enfrentados muy seguramente a un paciente... si es un mixomatoso, sería un tipo C muy seguramente, o D, veamos lo que puede hacer un refractario, ubiquémonos en un tipo C mitral. Estos edemas pulmonares, de acuerdo al consenso de ACBI, está claramente estipulado. La terapia específica de furosemida, tal como lo estamos trabajando. Respecto a la suplementación de oxígeno que nos plantea la doctora, si tú ves que la cánula nasal de alto flujo no la soporta, tendrías dos o tres opciones más para trabajar. Segunda opción que manejamos en estos gorditos es colocar un collar isabelino, un toldito de collar isabelino y pones un cierre hermético que es de vinipel o es esa envoltura de frutas, ese plástico. Lo cierras, lo fijas y le colocas su canulita de suplementación de oxígeno. Aquí necesitamos también altos flujos de oxígeno. Complementariamente, ese es un humidificado. Lo complementario es manejar, no te preocupes en este mixomatoso, en este tipo C mitral, no te preocupes en tranquilizarlo y manejarle posiblemente un butorfanol y una azepromacina o una buprenorfina con azepromacina, no te preocupes. Dosis muy baja de azepromacina, 0,08, buprenorfina 0,01 miligramo por kilogramo, hasta 0.1 miligramo por kilo de buprenorfina. Te van a dejar un paciente muy relajado, hasta le puedes poner cánulas nasales en la narina izquierda y derecha y hacer alto flujo sin problema. Vas a ver que lo puedes manejar sin problema. Y corriges rápidamente el edema. Si es refractario a la furosemida, tienes que empezar a manejar nitroglicerina o utilizar otros elementos para poder disminuir ese edema pulmonar. Gracias. Julio, ¿cómo se realiza el estudio gastrografín positivo? Gastrografín positivo hace referencia en lo que pasa es que el producto comercial de medio de contraste intestinal, recordemos que es sulfato de bario. Hay varias marcas, sino que simplemente le denominaron de esa manera. Entonces tú lo que haces es dar vía oral un volumen, generalmente damos entre 20 a 55 mililitros por kilogramo, damos ese volumen vía oral y van a ver cómo el contorno de vísceras o gástrica, si fuera la gástrica que está en la ruptura diafragmática, o si vemos intestino metiéndose al abdomen, lo vas a poder visualizar. Entonces, esa es la manera práctica radiográfica que hacemos.
Hoy por hoy, con el advenimiento de la ecografía o la tomografía, muchos pacientes ya no les hacemos ese procedimiento. Gracias. José Chávez, doctor, cuando el paciente está en ventilación mecánica con PEEP mayor de 5 mmHg, ¿la posición corporal la mantiene en decúbito lateral o en ventrodorsal? No, acuérdate que el paciente de ventilación es la ventilación prono. No sé si tú has visto en la fase que tuviste de este paciente que estábamos ventilando en laterolateral, el felino, debe ser por eso la orientación de pregunta, es la fase donde yo estaba haciendo el acceso arterial. Tú ves que ahí está la imagen que está ventilado, pero está con acceso arterial. Ahí lo que yo estaba haciendo era la fijación de acceso arterial. Una vez que tú ya la tienes fija, estás monitoreando presión y estás titulando el vasopresor, lo pones en prono. O sea, es muy buena pregunta. Lo vas a colocar, ¿te acuerdas el gato que vimos en la presentación? El gato que está en esternal o esa posición de esfinge típica. La cabecita hacia adelante, la elevas un poquitico, la colchas con un poco de amortiguación, de cobijitas. Lo pones en prono y esa ventilación prono es la mejor ventilación para el paciente. Es la más fisiológica y funcional en el paciente que tenemos en sedonalgesia. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Marcela, doctor, ¿con qué realizas el apósito en pacientes con neumotórax? El apósito adhesivo para colocar, bueno, vamos a suponer, el apósito será el neumotapón o el hemotórax. Bueno, hay varias cosas, de acuerdo a lo que entiendo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tú colocas, tienes un neumotórax, haces la colocación del tubo, haces el drenaje. Para colocar el apósito, la colocación, podemos utilizar adhesivo tisular, colocamos la piel. Y el empalme, generalmente lo utilizamos un dispositivo, sin hacer publicidad, simplemente es un dispositivo de una empresa que se llama Myla. Ese dispositivo lo acoplamos, que es un dispositivo de doble vía para fácilmente trabajar, y con eso sacamos el sistema. El mismo queda hermético. Si no, vas a trabajarlo con una llave de tres vías para mantener cerrado el sistema. Y para conectarlo a la trampa de agua, vas a utilizar específicamente unos colectores de agua. Si estás hablando del tapón desarrollado para el pulmón, lo que hacemos es algo que se llaman los hemotapones, que es en pacientes de neumotórax, en la fase inicial de un neumotórax, atención, lo que administramos es sacamos sangre del paciente y administramos sangre a presión dentro de la cavidad torácica para que eso forme tapones de fibrina. Hoy por hoy ya utilizamos productos específicamente derivados de la troponina que se consiguen en preparados y se administran internamente para no tener que administrar sangre. Gracias. Pato Beiza, hola doctor, gracias por su charla. ¿Cuál es su experiencia en el uso de broncodilatadores? ¿Cuáles y en qué casos los ocuparía? Muy bien, los broncodilatadores, vamos a ubicarlos. Siempre cuando miremos un poco la orientación de preguntas, tiene que ser para perro o gato, porque siempre difiere. Vamos a ubicarlos en una condición clínica más frecuente, que son los gatos, son los más difíciles de manejar, una condición de bronquiectasia o cierre bronquial. Estos colapsos bronquiales se ven mucho en asma felino. El mejor, el que tú lejos estás manejando, la terbutalina. Vas a manejar 1 miligramo total por paciente, por felino, lo administras intravenoso, subcutáneo e intramuscular con una muy buena respuesta. Rápidamente, en 5 minutos, tú ya tienes una reversión muy adecuada con terbutalina. Si los vas a manejar en inhalación hoy tienes varios espectros. Hoy han venido en advenimiento unos nuevos broncodilatadores, mucho más potentes que los que trabajábamos habitualmente con la filina. Y estos broncodilatadores específicamente está dado, hay un producto comercial, se llama Seretide, es un producto en inhalación, trae salmeterol, que es una nueva molécula broncodilatadora, y traen desinflamatorios como la fluticasona. También has podido manejar en algunas condiciones broncodilatadores, por ejemplo en perros, beclometasona en inhalado y se comporta muy bien. No hay que dejar nunca de lado los esteroides. Tú puedes poner dexametasona a 0.25 miligramos por kilo y los pacientes tienen una respuesta clínica favorable. Gracias, doctor.
Mónica Aguilar. Buenas noches, doctor. ¿Hacia dónde se hace la punción en toracocentesis? O sea, ¿hacia cranela o parte caudal de las costillas y a qué altura? Muy bien, la toracocentesis vas a tener en cuenta lo siguiente. Primero, la anatomía del tórax. Segundo, ¿qué quieres sacar? Si quieres sacar aire o si quieres sacar líquido. Es importante ese parámetro. Voy a, en un segundo, si aquí tengo un modelo de tórax, nos va a ayudar bastante este modelo de tórax. Esta estructura es el esternón, para que te quede fácil. Esta parte es la columna, esto va a ser craneal, esto va a ser caudal. ¿Es perfecto? Cuando tú te refieres dónde ingresamos la aguja, si la ingresamos de tipo craneal o de tipo caudal, estaba mirando si tenía una aguja acá. Voy a poner esto entero, explicarte para que te quede más claro. Es lo siguiente. Fíjate que la anatomía de la vértebra, de la costilla, perdón, hacia la parte caudal de la costilla, tiene como un bisel. Me imagino lo alcanzas a ver un poquito ahí. Ese bisel claramente es por donde viaja, por esta zona, y por esta zona, de cada cuerpo vertebral, va a viajar ¿quién? El vaso, o sea, la arteria, la vena, y de ahí nosotros vamos a ver la parte específicamente, vascular. Entonces, cuando tú vas a funcionar, es muy importante esa pregunta, vas a funcionar no hacia la parte caudal de la costilla, entrando por acá, porque corres el riesgo de puncionar los vasos, sino vas a funcionar por craneal, ¿es claro? Siempre. Y el espacio intercostal, tú lo vas a tener en cuenta. Si es aire y el paciente está en pie, el aire se va a ir hacia dorsal, entonces tú vas a hacer punciones preferiblemente dorsales. Noveno espacio intercostal, séptimo espacio intercostal, décimo espacio intercostal, tú lo guías por ecografía fácilmente y entras rápidamente dorsal. Siempre craneal, ¿es claro? Y si tú estás sacando líquido y el paciente está en pie, lógicamente las uniones costocondrales van a ser nuestro parámetro de referencia. Desde la unión costocondral hacia craneal, teniendo precaución en el tórax, en la parte craneal, quinto espacio intercostal, que precaución con el corazón, mejor te vas hacia la parte de séptimo, octavo espacio intercostal. Si quieres un poquito más adelante, precaución con el punción cardíaca y vas ingresando. Esta parte ventral líquido, esta parte tórax, siempre craneal. ¿Listo? Gracias, doctor. César Alberto. Doctor Jorge, ¿en cachorros con diestrés por broncoaspiración recomiendas realizar nebulizaciones? Bueno, la condición clínica, y es una patología bastante compleja, el broncoaspirado cachorro o neonato, vamos a ponerle un contexto, no sé si tú lo preguntaste por los bulldog, pero es bien delicado. Un bulldog broncoaspirado, puede ser leche materna o que le estén dando lacto reemplazador, que se haya broncoaspirado, estos neonatos son bastante graves. Primero vas a estar monitoreando la saturación, tienes que tenerlos en cajas de concentración de oxígeno para mantener unos flujos bastante altos de oxigenación y así tú vas a estar mucho, mucho más tranquilos y de esa manera vamos a, hay que mejorar la concentración de oxígeno ambiental. Siempre los vas a broncodilatar, van a ir muy bien con corticoide inhalado, en PUF, lo van manejando periódicamente y complementas siempre antibiótico, la broncoaspiración siempre va con antibiótico. Entrar a ventilación mecánica, estos bebés, digamos es un bulldog, no sé qué otra raza se me viene a la cabeza, un Yorkshire Terrier, no. Realmente es bastante, bastante difícil que tú los entres a una terapia ventilatoria para el manejo de la neumonía broncoaspirativa. Pero si hay la posibilidad y recurso y tú puedes tener los ventiladores que se utilizan en ese caso, son ventiladores se llaman de técnica ultrasónico. Es un ventilador que trabaja a una frecuencia bastante alta y se comporta mucho mejor. No lesiona el pulmón, ventilan rapidísimo, rapidísimo por minuto y mejoran muchísimo la condición clínica. Esos ventiladores, no, yo no cuento con esos, los hemos manejado a nivel experimental para modelos de experimentación en humanos y se comporta muy bien. Gracias, doctor. Macarena Gatica. Doc, ¿qué opina del uso de medicamentos en conjunto a soluciones fisiológicas para nebulizaciones? Ya, entonces, si tú manejas micronebulización
o lo que yo te invitaría es que analicemos la nebulización que se llama nebulización ultrasónica. Tú cuando compras tu equipo nebulizador, ojalá sea un nebulizador ultrasónico. La ventaja de ese nebulizador ultrasónico es que el tamaño de la partícula es el tamaño más adecuado para que tú puedas utilizar ventilación. De resto, los nebulizadores convencionales pocas veces funcionan muy bien. La utilización de solución salina, pues realmente ha sido debate, porque tú lo que nebulizas son los medicamentos, la N-acetilcisteína, el salbutamol, o vas a nebulizar esteroide, puede ser, pero realmente la dilución específicamente que hacemos con solución salina actuaría como un humidificador. Los humidificadores, cuando tú los manejas con solución salina al 0,9 o rinde lactato, y con eso te va a comportar muy bien. Pero lo importante es que lo que yo te invito a analizar es el tamaño de la partícula que tú estás nebulizando para determinar si te sirve o no te sirve la terapia respiratoria. Muchas gracias, doctor. Y con esa pregunta cerramos la sesión de preguntas y respuestas. La charla va a quedar grabada. Entonces, los que llegaron tarde o que se la perdieron, bueno, la van a poder ver posteriormente. Antes de despedir la charla, doctor, nos gustaría escuchar tus comentarios finales. Muy bien, entonces, estamos en un 2020 con un poco de incertidumbre, pero es un 2020 muy bonito para reflexionar. Nos ha traído cosas de interiorización y como salen muchas frases, siempre de lo malo vienen cosas muy buenas y de lo que estamos viviendo es una lección de vida. No le veamos malo a nada de esto. Que el 2020 sea un año de recordar, de contar, de seguir contando estas bonitas anécdotas que hemos tenido, cómo hemos tenido que hacer educación continuada virtual de manera masiva, muy linda, y esto es maravilloso que cada vez se haga mucho más. Entonces, realmente, ese sería nuestra primera instancia. Nuestro segundo elemento es, recordemos este año donde la profesión del médico veterinario fue claramente valorada. Valorada en el aspecto en que formamos los servidores de primera línea. Formamos parte del equipo de salvar animales, de llevar los animales a una buena labor. Me imagino que muchos de los que estamos hoy acá estamos laborando, estamos trabajando y nos ha tocado trasnochar y seguir trabajando por nuestros pacientes y eso es maravilloso. Estamos en una profesión realmente maravillosa. De igual manera como otras personas que trabajan en el área de la salud, enfermería, médicos, ambulancias, toda la parte de servicio, de aseo, todo es supremamente importante y por eso hemos hecho una buena labor. Entonces, que este 2020 nos lleve a esa conclusión. Estamos beneficiados de una muy bonita profesión. Realmente no estamos nunca en cuarentena, estamos prestando servicio continuamente en este área de urgencias. Y finalmente, todos estos procesos que está desarrollando Watuk, que desarrolla COGI, y que estás desarrollando tú desde la plataforma Skenda, sean aprovechados por cada uno de nosotros. Yo más de una vez he estado participando de las conferencias, este ciclo de conferencias estuve, y realmente es un proceso para reflexionar, tomar apuntes, aprender y seguir creciendo en nuestra profesión. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, a todos los asistentes, realmente que es porque, o sea, no tendría sentido yo estar hablando solo con Julio y con Israel y Giovanni, sino gracias a que todos están, podemos interactuar y pasarla en un rato muy, muy agradable este viernes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Excelentes palabras. Yo te apoyo completamente. Creo que esa es la manera en la que debemos pensar y afrontar esto que estamos viviendo. Muchísimas gracias, de verdad. Una excelente charla, tienes excelentes comentarios. Cuando quieras, pásate a dar una vuelta al Facebook, para que veas los comentarios, los puedas ver de primera mano. Gracias. Y pues te agradecemos muchísimo en nombre de todo el equipo de Watuk, de COGI, de Skenda. De verdad, recibe un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias. Y bien, pues contigo cerramos este ciclo de pláticas, así es de que nos debes unas cervezas a todos. Ah. No, es delicioso poderlos ver y qué más rico que nos podamos ver, por supuesto, en México. Tú estás invitado a Colombia, por supuesto. Y muchas todos gracias. Los que quieran ponernos en contacto, la clínica mía está disponible. Prácticas, rotaciones, que vengan y conozcan, nos visitan un día que puedan. Una vez que sea la apertura de fronteras, aquí cordialmente están invitados para que interactuemos un rato en la parte académica. Excelente, doctor. Muchísimas gracias.
Nuevamente agradezco a Israel Giovanni, agradezco a Julio Morales la confianza en, bueno, pues en nuestra empresa. Muchísimas gracias. Gracias a todos los médicos que se conectaron, que estuvieron al pendiente de todas las charlas. De verdad, muchísimas gracias. Todo México, Centro, Sudamérica y Europa. De verdad, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana, doctor. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, gracias. Gracias. Buenas noches.